Buenas tardes a todos, caras nuevas también, bienvenidos a todos los que estabais, a los que acabáis de llegar. Gracias por estar aquí en esta sexta edición del Congreso de Alimentación Viva y Consciente. Vuelvo a recordaros mi nombre para todos aquellos que acabáis de llegar. Mi nombre es Daniel Blanco y pertenezco al Centro de Nutrición y Salud Reverde. Soy el encargado de presentar y moderar estas jornadas este año y para mí es un verdadero placer compartir este tiempo con todos vosotros. Vamos a continuar con una intensa jornada de tarde. Porque las cuatro conferencias que vienen a continuación serán correlativas. Y posteriormente, recordad que de 7 a 8 de la tarde tendremos una mesa redonda donde eh, esperemos poder contar con todos los ponentes desde esta mañana hasta la última de esta tarde, todos juntos aquí para poder solventar vuestras preguntas y dudas que queráis exponernos. Que será un verdadero placer responderlas. Y ahora. Vamos con la siguiente ponencia. Después de este pequeño descanso donde hemos eh, repuesto las pilas, nos hemos cargado de vitalidad a través de esa alimentación viva y consciente que tenemos en la feria de expositores. Y lo haremos con Carlos Avesera. Él es empresario del marketing y tiene amplios conocimientos estratégicos empresariales. Y... Tiene dos libros entre los que nos desvelan muchos mitos de por qué comemos como comemos, qué es lo que comemos, qué nos induce y cómo nos engaña la publicidad para que caigamos en sus redes. Eso es lo que nos cuenta. Además, en otro de sus libros, Adelgazar sin Milagros, también nos desmonta el mito de las dietas Milagro y los mitos sobre la pérdida de peso. Su libro, su otro libro, que es La Gran Mentira de la Nutrición, es quien pone nombre a la ponencia de esta tarde. Ambos títulos, Adelgazar sin Milagros y La Gran Mentira de la Nutrición, son habitualmente números uno en Amazon. Si quieren saber un poco más sobre Carlos Avesera, entren en carlosavesera.wordpress.com. Hoy os dejamos con él y, como os decía, La Gran Mentira de la Nutrición. Carlos Avesera. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Que vaya bien. Gracias a todos por, eh, por vuestra asistencia. Eh, es un placer estar aquí. Quiero agradecer a todo el equipo de organización del congreso, por pues, darme la oportunidad, de haberme llamado y haber confiado en, en, en bueno pues en otras charlas que he dado, en las en, las, eh, en, en los artículos que escribo y demás. Ahora vais a ver que quizás sea aquí un elemento un poco distinto del resto de ponencias que vais a ver. No estoy tan directamente relacionado con la nutrición como el resto de personas que han venido a contaros cosas muy interesantes hoy, pero tengo mi pequeña eh, historia que contaros y bueno, mi, mi forma de ver la nutrición. Esta es la portada del, del libro La gran mentira de la nutrición y esa es la imagen que elegí. Y esa imagen, aunque parezca un poco sencilla, es una imagen que tiene bastante. Eh, simbolismo para mí. Si, si veis un poco la forma de, de pirámide que tiene, con alimentos a un lado o a otro, y la chica que está mirando a uno. Hay gente que me dice qué quieres decir con esto, que es que es mejor la hamburguesa que la, que la manzana, o que es mejor la manzana que el cereal, o que hay que comer manzana con cereal para que sea mejor que la hamburguesa. Y realmente lo que quiero decir no es nada de eso. Lo que quiero decir es algo mucho más sencillo. Que lo que importa no es la base de la pirámide, es la cúspide. Y lo que hay en la cúspide de la pirámide es la cabeza de la chica. Lo que hay que hacer es pensar. Hay que hacer es pensar. Cuando un fabricante nos quiere vender algo, tenemos que pensar por qué nos lo quiere vender y tenemos que entender qué es lo que nos quiere vender. Lógicamente, el, el motivo principal de que nos quieran vender producto no es otro que ganar dinero. Y está bien que quieran ganar dinero vendiéndonos producto, pero está mal que nos engañen. Y en muchos casos nos engañan. Voy a daros una pequeña. Eh, dos minutos para que sepáis de dónde vengo. Yo soy informático, he estudiado informática, no tiene nada que ver con esto. Mi especialidad en la informática es eh, sistemas, integración de sistemas. Cuando yo estudié informática, lo, lo que vemos ahora no existía. O es sea, no decir, que, que mi especialización real ya ni siquiera existe, porque yo integraba sistemas que ya no existen. Eh, me dedico al marketing desde hace pues, 12, 13 años. ¿Y qué tengo que ver con la nutrición? Por formación realmente nada por formación académica desde luego nada mi formación de la nutrición la he ido eh, cogiendo aquí os dejo perfiles de redes sociales blogs donde podéis seguirme tengo una presencia relativamente notable en internet suelo contestar cualquier duda pero todo vía blog vía internet en cualquiera de las redes sociales yo era consultor mis conocimientos de, de comunicaciones me permitían asesorar a las empresas hace una serie de cosas y aquí en 2011 pesaba 113 kilos, en abril. Lo que veis en medio es la cantidad de pastillas que tomaba todos los días. No de vez en cuando, todos los días. Además de esas, eventualmente tomaba más. ¿Qué tomaba yo cuando me levantaba? Sumadol, porque tenía dolores, paracetamol, eh, tomaba un protector gástrico. Eh, Pantoprazol de 40, que es bastante fuerte. Además, si iba a comer en una comida que yo consideraba que iba a ser copiosa, también tomaba otro protector normal, otro protector normal pues un eh, omeprazol, como que toma cualquier persona. Y aún así tenía reflujo, aún así tenía problemas intestinales. Me iba a la cama pensando que iba a ser un suplicio, porque me despertaba a medianoche con ácido en la garganta quemándome. Y esto lo hacía intentando seguir la pirámide intentando comer sano no quiero comer ligero un plato de pasta sin aceite ligerito ya, me sentaba solamente regular pero no tenía solamente problemas en el estómago sufría ansiedad tenía taquicardias pánico mi, mi vida realmente ahí con 38 años eh, era un poco desastre y desordenada Hijo de médicos, mis padres son médicos los dos, hermano de médicos, pues claro, todo el mundo, vete al médico, te van a recetar, te van a diagnosticar y yo, médico que iba, médico que me daba una pastilla. O sea, aquí nadie me decía, tienes esto, tienes lo otro, no. ¿Te duele el músculo del brazo? Paracetamol, nolotil. ¿Que te duele más? Nolotil, pero en lugar de en pastillas, lo vas a tomar líquido. O sea, medicamentos para mitigar síntomas. Pero ¿cuál era el origen del problema? Nadie me lo decía. ¿Que tienes el corazón acelerado? Te vamos a dar en Concorcor, que te va a reducir el ritmo cardíaco. ¿Pero por qué lo tengo acelerado? Nadie me lo decía. Que tienes ansiedad, vas a tomar de ansid. Por anoche vas a tomar valium. Eh, eh, pero pero qué me pasa? Es que está gordo, tienes que hacer deporte. Bueno, ya sé que estoy gordo y que hago deporte, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué estoy tranquilamente en mi casa hablando con alguien y de repente me llega un ataque de ansiedad y me tengo que ir al hospital porque me creo que me está dando un infarto? Pues médicos, ninguno me dieron una solución. Eh... Leí un artículo, vi un vídeo de un señor que es nutricionista en Estados Unidos, contacté con él y me dijo: estás desnutrido. Digo, vale, este nutricionista, pero es ciego. O sea, peso 113 kilos. ¿Cómo voy a estar desnutrido? Y este señor me explicó realmente lo que, lo que a muchos nos cuesta entender si no indagamos un poco. Y es que alimentarnos y nutrirnos son cosas distintas. Dice, tú estás gordo, <laughs> estás hecho una pelota, pero, pero no estás bien nutrido. Tienes mucha grasa, pero no estás comiendo lo que tienes que comer. Y este señor me enseñó a comer. Me enseñó a comer y en cuatro meses pues, perdí 35 kilos y dejé toda la medicación él ya me lo dijo me dijo las tres cosas más importantes para la salud son nutrición nutrición y nutrición una vez que entiendas lo que estás comiendo verás cómo mejoran las cosas en un mes había dejado la mitad de las pastillas es cierto también que durante meses no me lo podía creer iba por la calle con mis pastillas para la ansiedad por si las moscas con la parazolam vaya a ser que me dé una crisis nunca me dio solamente con alimentación estas fotos son eh, significativas, creo yo, aquí, eh, en 2011, con mi hijo. Ese día lo recuerdo con auténtico horror. Estaba invitado por una empresa a la que estaba haciendo un trabajo a un palco del Bernabéu para ver un Madrid-Barça. Mi hijo, supermadridista, digo, esto es el regalo de la leche, no, lo llevo allí, vemos el partido, nos dan de comer... Oye, me dio una crisis de ansiedad allí en medio de 100.000 personas. Y yo con el niño, o sea, hinchándome a pastillas, Sé que el Madrid perdió y sé que mercó Messi porque me lo han dicho. O sea, no tengo un recuerdo claro de lo que ocurrió aquella tarde. O es sea, una cosa que tiene que ser memorable para mí, para celebrar con mi hijo. Por, por la experiencia, se convirtió en un auténtico infierno. O sea, me tiré dos horas metido en un estadio rodeado de gente con un ataque de pánico continuo y de ansiedad. O sea, en un estado horrible. Y yo soy de Málaga, quiero decir, que es que no es me monté un taxi y iba a mi casa. O sea, tenía que irme a un hotel, en fin, y no iba a irme en mitad de partido. Diciéndole al niño, tu padre tiene un ataque de ansiedad, que por cierto, te voy a explicar lo que es. No tiene sentido. Dos años después es mi hijo. Y pongo esta foto siempre porque quiero que la, que la gente que me escuche entienda que cuando yo cambio mi alimentación y veo que funciona, hago ese cambio también en mi casa. Y ese cambio que hago en mi casa tiene repercusión en mi familia, en mi hijo. De estar gordito, siguiendo mis pasos, pues pasa, hombre, le pilla el estirón en medio, todo lo que tú quieras, pero pasa a alimentarse de otro modo. Y él en cuestión no es que yo le fuerce a comer de una forma o de otra, es que él lo decide. Él me ve, me pregunta, empieza a dejar de comer ciertas cosas, empieza a dar prioridad. Y a ordenar sus comidas, pues le cambia también el cuerpo. A raíz de este cambio que hice, publiqué el libro eh, Adelgazar sin Milagros y lo publiqué dos años después, porque mucha gente me preguntaba, oye, pero, pero ¿qué te ha pasado? No? ¿Cómo has conseguido? Yo pasé de 113 a 78 kilos en cuatro meses. La gente no se lo podía creer. Pues, bueno, publiqué el libro y lo publiqué un poco, pues para, bueno, venga, lo imprimo yo mismo en una imprenta que tampoco vale tanto y se lo voy regalando a mis amigos que me lo pidan. Oye, y de repente, pum, 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 se hizo viral y se fue lo pusimos en Amazon y empezó a venderse y la gente empezó a contactar conmigo y entonces me di cuenta pues yo pensé digo bueno soy un caso aislado soy un idiota que no sabe comer y que simplemente tiene problemas físicos porque no sabe comer pero esto no le pasa a nadie oye le pasa a millones de personas la gente empieza a comprar el libro empieza a entender los conceptos que estoy aplicando aprendidos de Jaime Brugos en la nutrición y y, y los resultados son los mismos es decir pierden peso, se sienten mejor, se deshinchan, si tenían dolores pierden dolores, pierden alergias, o sea, cosas que uno no puede imaginarse, cosas para las que habitualmente los médicos nos recetan medicinas y más medicinas. Por eso creo, y es lo que yo intento hacer, es divulgar, enseñar y sobre todo dudar. Yo quiero que, que las personas que me escuchen aprendan a dudar. Que si Danone hace un anuncio diciendo una cosa, que automáticamente dudemos de que sea cierto. Luego, a lo mejor, lo es, pero dudar es gratis, no nos cuesta ningún trabajo. Y lo que yo intento hacer es divulgar eso: que no debemos creernos ni lo que está escrito en Internet, ni siquiera lo que escribo yo. O sea, yo se lo digo a las personas que leen mi libro, en mi libro, en una de las páginas lo pone: no me crea, vaya y hágalo, pruébelo. Abraham Ebere, mire la etiqueta de lo que estoy diciendo, no quiero que me crea, quiero que aprenda a dudar y quiero que aprenda a entender. En Málaga, que es de donde soy, eh, doy de vez en cuando charlas para niños en situación de exclusión social. Pues niños que, por el motivo que sea, o no viven con su familia, o viven con su familia pero tienen problemas, son niños de acogida de la Junta de Andalucía. Y ahí pues intentamos que esos niños que van a salir del entorno en el que están pronto, antes de lo que un niño debería, pues conforme tienen mayoría de edad, estén preparados para la vida. Y lo que yo les enseño es algo súper básico, ir al supermercado y comprar. Y cualquiera me dirá... Es que esto no hace falta enseñarlo. Pues yo creo que sí hace falta enseñarlo. Y esta es la primera diapositiva que les pongo siempre. Eh, claro, lo idóneo es, oye, no vayas al supermercado, ¿no? vete a un mercado ecológico ¿vale? y gástate 8 euros que no tienes en un kilo de aguacates ecológicos y así todo. Pero claro, son niños que no tienen nada. Tienen que aprender a comprar dentro del supermercado. Cuando la vida se lo dé, si se lo da y pueden permitírselo, pues podrán aspirar a otros productos. Pero mientras tanto, tienen que aprender. Y esta diapositiva se las pongo y le hago la pregunta trampa que le hago a todo el mundo. ¿Qué vamos a desayunar mañana? Si tenéis que comprar para mañana, ¿qué vais a comprar? ¿Coca-Cola o el zumo embotellado? Claro, todo el mundo elige el zumo embotellado. Parece obvio. Pero, ¿tiene sentido desayunar un zumo embotellado? en lugar de una Coca-Cola? ¿Tiene sentido desayunar alguna de las dos cosas? Si le damos la vuelta, está la cara que se les pone a los niños cuando, cuando les explico que, que están equivocados, que no tienen que comprar el zumo embotellado, o que si lo compran, tienen que mirarlo muy bien. No cualquier zumo embotellado es igual que otro. Este zumo en concreto, que es de los más vendidos en España, tiene unos valores nutricionales prácticamente calcados a los de la Coca-Cola. Cuando digo calcados, es cero proteína, y cero grasa. O sea, ¿elementos que nutren nuestras células? Ninguno. Agua, pero eso es gratis, no hace falta que lo compres, y azúcar. ¿Y cuánto azúcar tienen? La misma cantidad: 10,4 gramos o 10,5 gramos por cada 100 mililitros. Agua embotellada con azúcar y gas y cafeína, o agua embotellada eh, con azúcar y vitamina C. Pero vitamina C, no de las naranjas, ahí está la composición. Vitamina C que le ponen, porque cuando esas naranjas, por llamarle de alguna forma, se embotellan, ahí de vitamina queda poco o nada. Micronutrientes, poco o nada. Que sí, que lo idóneo es hacer su zumo de naranja, pero también, ¿de dónde sale la naranja? La naranja la acaban de cultivar en un pueblo cercano, la naranja viene de Perú, se recolectó verde, se roció con ácido úrico, ¿qué ha pasado con esa naranja? ¿Tiene nutrientes la naranja? Y luego, si vas a comerte una naranja, ¿por qué haces un zumo? ¿Qué le pasa a la fibra? Necesitas la fibra, que está dentro de la pulpa. Pues esto es lo que le enseñamos y esto es en lo que yo intento gastar más tiempo divulgando, enseñándole a la gente a, a, a entender y a dudar. Para colmo, vivimos en un mercado que es absolutamente demencial. Entramos a un super oye, y vemos tantas marcas y vemos tantos productos que tenemos opciones. O sea, podemos elegir. ¿no? Porque si, si este fabricante es malo, coja este otro. Pero si resumo el nivel de competencia mundial en la alimentación, es que hay 10 marcas que controlan 10 nove... empresas que controlan el 90% del mercado de la alimentación mundial. Y digo mundial. Este gráfico en cuestión, esto es con permiso de Oxfam América, esto lo desarrolló Oxfam en un estudio de qué empresa era dueña de qué marca. Esto es terrible. Yo, yo intento explicar a la gente. Ah, no pasa nada, no, digo, sí, sí, pasa. Mira, te voy a decir por qué pasa, porque tú un día te levantas y te dicen que la mantequilla es terriblemente mala y que debes comprar margarina. Y te dan una serie de argumentos, oye, pues que como tiene sentido, pues tú haces caso y vas a comprar margarina, y ahora dices voy a elegir, voy a elegir la margarina. Venga, tengo tulipán, tengo flora, tengo Lurpak, tengo Zas. ¿Cuál elijo? Da igual. Todas son durilaber, todas. O sea, coja la que coja, la fabrica el mismo. Y ahora tenemos la suerte que como se ha descubierto el pastel de la grasa hidrogenada, pues han dejado de hidrogenar algunas de las margarinas. Pero es que resulta que nos decían que no tomásemos mantequilla porque era grasa saturada muy mala para el cuerpo y estos mismos tíos que nos decían esto nos estaban dando grasa vegetal hidrogenada, que sí que es mala de narices para el cuerpo. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios la margarina, las mayonesas, eh, el agua. O sea, Nestlé es dueña de las mm, principales marcas de agua del mundo. Poland Springs, eh, Perrier. Mm. Es decir, si esta empresa controla todo el agua embotellada del mundo, ¿cómo nos extraña que después el presidente diga, o el expresidente Nestlé salga por ahí diciendo que el agua debería ser un bien privado? O sea, que el ser humano no debería tener derecho a tener acceso al agua. O sea, esto que parece una tontería es un problema. Y es un problema porque de vez en cuando aparece algún fabricante o aparece alguna microempresa con un buen producto y, oye, parece que, que hay más competencia hasta que llega uno de estos, zas, y lo compra. Y lo compra sin opción. Y si no lo compra, lo arruina. Entonces, entramos al supermercado, vemos diversidad, vemos muchas marcas, no hay diversidad. Estamos. Comiendo y estamos comprando lo que ellos quieren. Y a veces, los mismos que nos venden la comida son los que nos venden las medicinas. Y esto es otro problema mayúsculo. En el libro La gran mentira de la nutrición hablo un poco de eso y hoy voy a centrarme en un. Bueno, claro, no puedo irme a todos los casos concretos, pero hay dos casos que sí me gusta comentar porque son dos casos que a casi todo el mundo impactan porque todo el mundo tiene a alguien cerca. Digamos que afectado por esto. Yo quiero hablar hoy del colesterol. De lo malísimo, malo, malo que es el colesterol. Que estamos todos a punto de que nos dé un infarto. Esto lo dice Danone, lo pone en la televisión. ¿vale? Como tú te comas ese trozo de tocino, tú te vas a dar un infarto. O sea, ese trozo de tocino te va a ir directamente aquí a la vena, te bloquea, plas, infarto y muerto. Esto es lo que nos dicen, y este es el dibujo de Danone. ¿Vale? Porque se va acumulando ¿eh? en las paredes. Esto es un supernegocio, no sé si lo sabéis, supongo que, que algunos sí. Es el hipernegocio de, del, del siglo XXI y es el hiperengaño. Las farmacéuticas comenzaron con un engaño y las empresas alimenticias lo han continuado. Algunas como Bayer juegan en los dos sitios. ¿Vale? Eh, y yo quiero comentaros un poco, si veis que os aburro, porque ya sabéis lo que os digo, me lo decís y salto, pero quiero comentaros un poco qué es el colesterol y cómo nos afecta. Hay muchas personas que, que no son conscientes de estas cosas. El colesterol en el cuerpo humano es de dos tipos. Colesterol endógeno, el que produce el cuerpo, porque nuestro cuerpo es un superproductor de colesterol. Y el eh, exógeno, el que tomamos con la alimentación. Si producimos mucho, no hace falta que ingiramos mucho. Y si ingerimos mucho, pues no hace falta producir mucho. Y el cuerpo es bueno en esto. El cuerpo se ajusta. El colesterol, que es una grasa, es eh, una grasa que se produce en todas las células del cuerpo. Está presente en todas. Sin colesterol no hay vida. Y esto a la gente, yo, yo me entrevisté con una chica, una técnica en nutrición, para que me echara una mano en un estudio que estaba haciendo, y le pregunté, ¿qué piensas del colesterol? Y dice, ¡uh, muy malo! Digo, bueno, ¿pero qué piensas? Dime, técnico en nutrición, o sea, ha estudiado el temario y ha probado los exámenes. Digo, ¿pero qué, qué, qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo hay que tenerlo? ¿Cuál crees tú que es el nivel? ¿200, 250, 100? ¿Qué nivel de colesterol hay que tener? Lo más cercano a cero. Esto me lo dijo, digo, ¿pero tú de verdad me estás diciendo eso? Y dice, claro cuanto menos mejor sin colesterol no hay vida el cerebro 75% del cerebro es grasa de ese 75% el 25% es colesterol o sea, no puedes vivir sin colesterol las células las membranas celulares tienen colesterol no, no hay vida pues claro vas hablas con un especialista en colesterolemia y te das cuenta que sabe de lo que habla pero hablas con un médico de cabecera y su planteamiento es el mismo. Colesterol bajo, bajo, bajo. ¿Pero bajo por qué? No, no, muy bajo. Hay que tenerlo muy bajo. Un amigo mío. Oye, estoy tomando estatinas. ¿Por qué? Pues porque tengo el colesterol en 200. ¿Y qué especialista te ha visto? No, ninguno. Un amigo mío que es médico de cabecera. ¿Vale? ¿Y qué factores de riesgo tenías para tomar estatina ¿Colesterol alto? ¿Que colesterol alto es un factor de riesgo cardiovascular? Vamos a ver qué dicen las farmacéuticas porque no, no está tan claro, ¿eh? El 10% del colesterol se produce en el hígado. El resto, pues por todo el cuerpo, en el intestino, en todas partes. Es que hace falta. Es que no se puede vivir sin colesterol. En caso de necesidad extrema, si el cuerpo lo necesita, puede producir 400 más veces, 400 veces más colesterol en un rato que lo que hay en una barra entera de mantequilla. O sea, no puedes comer mantequilla, pero si tu cuerpo lo necesita, zas, bombazo. Y de ese colesterol que nos entra por la mantequilla, por el huevo, por las carnes. ¿Cuánto asimilamos? Pues mirad, el cuerpo decide. Hay una parte que asimila porque la necesita, si es que está produciendo poco, o asimila poco o asimila mucho. Y lo más divertido, para que ese colesterol que tomemos no acabe en el cuerpo sin necesidad, el cuerpo utiliza una sustancia, eh, que son las sales biliares, para expulsarlo a de la defecación. Que por cierto, su base, colesterol. Hormonas. Colesterol. O sea, no, no quiero extenderme, pero hay colesterol por todas partes. O sea, esta, esto que mucha gente piensa, el colesterol hay que evitarlo y es terrible, esto no es cierto. Para colmo, ¿cómo, ¿cómo sabe el médico de cabecera cuánto colesterol hay en nuestro cuerpo? Nos manda a hacer un análisis. Pero es que el análisis lo que mide es cuánto colesterol hay en la sangre, en el plasma, el 8% del cuerpo. ¿Y el resto? O sea, usted me mide el 8% de mi, de, mi, de mi colesterol en el cuerpo y ya sabe cuánto de grande es un problema. Usted ha mirado dentro de la pared de la arteria a ver si hay colesterol oxidado y atascado con calcio. No, este hace un, un, lo mejor, lo, lo, lo más divertido. En ese examen de colesterol que nos hacen en los laboratorios, miden colesterol total, ¿verdad? HDL y LDL. ¿Cierto? No. Lo que de verdad miden es colesterol total. Y HDL. El LDL no lo miden, lo calculan con una fórmula. Y lo más divertido en este sentido es que esa fórmula solo sirve si tú sigues un tipo de alimentación concreta, el que está basado en la pirámide, con un 65% de carbohidratos, la glucemia. Si tú sigues una dieta cetogénica, baja en carbohidratos, esa fórmula no vale. Igual te dicen que tienes el LDL muy alto y en realidad lo tienes bajo o viceversa. Entonces, no está tan claro ni es tan fácil. Eh, entender si el colesterol que consumimos o no consumimos nos afecta en algo. De hecho, el colesterol alto por sí solo no es, no es un factor de riesgo cardiovascular. Cualquier especialista os lo va a decir. Especialista, no médico de cabecera, especialista. El colesterol alto por sí solo no es factor de riesgo. Eh, esto es un medicamento, es una estatina. Esto se lo inventó Pfizer en el 95, ¿no? O 96. Vale. Es un buen negocio, pues es un producto que sirve para evitar que el cuerpo, o para hacer que el cuerpo genere menos colágeno. A Pfizer se, se le ocurrió que era interesante controlar el nivel de colesterol inhibiendo su producción y tuvo la patente. Esto es eh, atorvastatina. Tuvo la patente desde el 96 hasta el 2011. Consiguió que en 2010 una de cada cuatro personas en Estados Unidos mayor de 45 años tomase atorbastatina. Una de cada cuatro, o sea, imaginaros, un país con 300 millones de habitantes, pues todos los mayores de 45 años, uno de cada cuatro es un cliente, no paciente, cliente diario. Cada día se tomaba o se toman. Porque los números suben, una, una estatina, una, un, un lipitor. Claro, en, en, eh, a grandes rasgos, estamos hablando de un negocio durante 14 o 15 años que ha producido aproximadamente 125.000 millones de dólares, para más o menos 120.000 millones de euros. Y para ponerlo en perspectiva, el presupuesto nacional de educación de este país son unos 45.000 millones. Quiero decir, esta empresa ha ganado en tres años o ha ingresado en tres años por vender estas pastillas tres veces más de lo que gastamos todos en educación. O sea, soy el único que ve algo que no está bien aquí, yo creo que no, que aquí hay un problema serio. Las estatinas, además de inhibir la producción de colesterol endógeno, son antiinflamatorios naturales. Entonces, ¿qué hizo que esta gente vendiese? a lo bestia y sigan vendiendo, porque claro, han perdido la patente de la atorba estatina y ya se han inventado 18 estatinas más y conforme las patentes van caducando ellos van inventando otras, porque este es el negocio, vamos, la gallina de huevos de oro, quiero que toda la población entre 45 hasta que se mueran tomen todos los días una pastilla que vendo yo, que se me acaba la patente y sale genérico, saco una pastilla mejor. Este es el negocio. Miles y miles y miles de millones. Entonces ellos crearon una campaña masiva de publicidad a nivel mundial que hizo este señor que está en la foto, eh, el doctor Robert Jarvik, que es el inventor del corazón artificial. Y este señor decía que él tomaba la pastilla porque le reducía en un 36%, asterisco, el riesgo de sufrir un infarto. ¿Y cómo llegó este señor y Pfizer a la conclusión de que tomando una pastilla de Lipitor todos los días se reduce? la posibilidad de infarto en un 36%? Cogió a dos grupos de personas y a un grupo le dio eso lo pone ahí en la letra pequeñita le dio una pastillita de placebo azúcar o lo que fuera. Y al otro grupo le dio una de Lipitor. Y al cabo de un tiempo pues hizo análisis ¿a cuánta gente del grupo que tomaba Lipitor le ha dado un infarto? Al 2%. ¿A cuánta gente del grupo que tomaba la pastilla de azúcar le ha dado un infarto? Al 3%. ¿Cuál es la diferencia? Es un 1%, del 2 al 3, pero estadísticamente es un 36% de aumento. Lo que vende es el 36. El 1, aquí, o sea, eso no vende. Si yo digo que te tomas esta pastilla y tienes un 1% menos de posibilidades de un infarto, no te la vas a tomar. Pero un 36, bueno, la letra pequeña de la letra pequeña es que no es tan fácil, porque además es en un grupo concreto de población: gente que ya tenía factores de riesgo. Y los factores de riesgo no eran colesterol alto. Los factores de riesgo son historia familiar, presión arterial alta, la edad, que para la, las enfermedades suele ser el mayor factor de riesgo, el tabaquismo y tener el HDL, el colesterol bueno, bajo. Bajo, no alto. Bajo. Esos son los factores de riesgo. Y son los de verdad. Es decir, uno tiene un factor de riesgo cardiovascular si hereditariamente o genéticamente está predispuesto a tener problemas cardiovasculares. Uno tiene un factor de riesgo si fuma, esto es cierto, uno tiene un factor de riesgo eh, si su HDL es bajo. Pero lo que nos venden no es eso, eso no te lo cuenta. Lo que te cuentan es, oye, como tengas el colesterol alto, te puede dar un infarto. Así que para reducirlo un 36%, ¡pum! una estatina. Esto es lo que hace o lo que hizo Pfizer para Colmo, el señor, el doctor eh, Jarvik. Como olía un poco raro esto, pues dos congresistas norteamericanos decidieron investigarle. O sea, el doctor no es doctor y el doctor no tomaba Lipitor. El doctor era un licenciado en medicina que no había ejercido, que no había hecho el Mir, que no tenía trato con pacientes ninguno y pues que estaba a sueldo de la, de la farmacéutica. Pero claro, hecho ya el mal, ya vendido las 100, las 12.500 millones de cajas de pastillas, ahora cualquiera convence a la gente de que las estatinas no son una buena idea. Claro, la, la farmacéutica gana miles y miles de millones con esto, y aquí hay otros señores que son habituales de estos líos, y dicen, oye, esto se están hinchando a ganar dinero. Vamos a vender estatinas. No, no puede, eso es un medicamento. Tú no puedes vender un medicamento. El medicamento solo puede vender la farmacéutica. Bueno, vale, pues vamos a inventarnos otra cosa. Los esteroles. ¿Pero qué es lo mismo? ¿Vale? Las estatinas inhiben la producción de colesterol. Los esteroles, los fitoesteroles, inhiben la absorción. ¿Vale? Y aquí llega, bueno, he puesto Danone, pero Danone, Nestlé, Mercadona y cualquiera que haga un yogur ya tiene un yogur, bueno, yogur, mayonesa, sopa de cebolla, o sea, cualquier producto al que le añaden fitoesteroles. ¿Cómo funcionan los esteroles? Inhibiendo la absorción del colesterol que comemos. O sea, se supone que básicamente es. Equiparable en resultado a la estatina. La idea es bajar el colesterol. Si hago que los alimentos que ingieres no te dejen absorber el colesterol, pues te bajará el colesterol y es verdad que baja un poco. O sea, que las cosas como son. ¿Qué ocurre con, con las estatinas? No, es que son naturales. Están presentes en los vegetales, claro. Pero cuénteme usted en, en qué cantidad están presentes. Porque en un danacol hay 1,6 gramos. ¿Cuánta soja hay que comerse para tomar 1,6 gramos de esteroles? Kilos. Kilos. Me está contando una verdad, medias, claro que están presentes, pero no es que estén formados solamente por fitoesteroles, es, es poco lo que hay. Y para colmo tienen un efecto negativo. Los esteroles, el efecto negativo que tienen es que eh, inhiben la absorción de vitamina A. Por eso, Danone y el resto pues, utilizan un buen recuadro de su caja para advertir al consumidor, advertir al consumidor que si están tomando estatinas, no, eh, perdón, sí, sí, lo he dicho bien. Estatinas, no tomen esteroles. O sea, Danone lo que dice es, si usted está con un tratamiento de pastillas, claro, porque si yo le inhibo la producción y también le inhibo la absorción, a ver si me lo cargo, ¿vale? Porque colesterol hace falta, esto Danone lo sabe y Pfizer también. Entonces, y lo segundo que te dice es, vale, supongamos que no estás tomando, bueno, pues solamente tómate el Danacol, esto lo pone a letra pequeña, si de verdad tienes un problema y alguien te ha dicho que debes tomarlo. Esto te lo dice también Danone. Y lo tercero que te dice es que, pase lo que pase, no te tomes más de tres gramos al día. O sea, dos Danacoles o Benecoles o la marca que os dé la gana, porque hablo de Danone como voy a de cualquier otro. Esto también te lo dice la letra pequeña. No más de dos al día. ¿Pero qué ocurre? ¿Vosotros creéis que el, el, el ciudadano medio entra al supermercado y se lee un tocho así de letra pequeña para comprarse un yogur? No. Lo que dice es... Coño, yo tengo ganas de sentirme bien, yo quiero tener una dieta buena, equilibrada, ¿no? que está de moda, dieta sana y equilibrada. Entonces tengo que tomar Danacol y Benecol para que mi colesterol baje, cuanto más mejor, porque si tengo un colesterol bajo, no me va a dar un infarto. Con lo tanto, yo voy a desayunar un danacol. A la hora de comer, en vez de vino, danacol también con la comida. Y a la hora de cenar, otro danacol. Coño, los de Danacol han sacado una mantequilla que también lleva esteroles. Venga, pues yo en vez quito la mantequilla normal y pongo una margarina con esteroles. Y parece gracioso, pero en el fondo no lo es. Es decir, la gente se está alimentando de unas sustancias que inhiben que puedan absorber el colesterol de los alimentos, lo cual a priori no debería ser un problema porque el cuerpo puede generar su propio colesterol. ¿Vale? ¿Pero cuál es el problema? Que es que muchas de esas personas también se toman la estatina. Y esto. Es un problema de salud. Yo no sé eh, si, si los gobiernos lo saben, si no lo saben, pero esto, esto no es ninguna broma. O sea, que alguien pueda entrar en un supermercado y comprarse un alimento que tiene un efecto directo. Sobre la salud, especialmente si alguien está medicado. Y no, la excusa está ahí. Es que lo pone a letra pequeña. Pero es que la gente no se lee a letra pequeña. Dime usted, yo en el anuncio que puse en la televisión, abajo, a mil por hora, salía una línea y si usted le da la pausa y lo aumenta por 500, ahí lo ponía. No, 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 es, no, no es serio. A mí no me lo parece. ¿Vale? ¿Cuál es la realidad de la enfermedad cardiovascular? Porque, claro, lo que es innegable es que hay infartos y que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad moderna. Yo sé que el culpable, he el señalado, la grasa saturada y la carne roja. ¿no? Este es el culpable. Vale, pero si es una enfermedad moderna, ¿por qué el culpable es un alimento antiguo? Es la primera pregunta. Algunos datos de la, de la enfermedad cardiovascular. El 75% de los infartos... De las personas con un infarto tienen su colesterol por debajo del máximo, 75, tres cuartas partes, ya significativo. El riesgo de infarto si se tiene el colesterol muy bajo es diez veces superior a si se tiene muy alto, estadísticamente. Números de la OMS. No existe una relación directa entre el colesterol ingerido. Y el colesterol en la sangre. Yo sé que hemos oído durante años, como comas huevos, el colesterol por las nubes. No comas huevos. Máximo, un huevo. Depende de la pirámide que veáis, veréis que pone un huevo dos o tres a la semana. No más. Porque te puede subir el colesterol. Mentira. Mentira. El huevo claro que tiene colesterol. Pero el colesterol te subirá si tu cuerpo necesita producir más colesterol. Aunque te comas 150 millones de huevos. En mi familia, el colesterol bajo es hereditario. Yo puedo comerme un millón de huevos que mi colesterol no me va a subir. Porque es genética. Entonces nos han vendido esa, esa burra y esa burra no es cierta. No existe esa relación. ¿Va? Pero es interesante que nos lo expliquen así, porque si el fabricante quita la nata de la leche para que no te dé colesterol, te hace que comas menos huevos. Pues todo esto le cuesta dinero, porque claro, los huevos son caros y la leche es cara. Come cereales y come azúcar, qué barato. ¿Vale? Yo voy a plantar azúcar y a plantar cereales. Qué barato. Este es uno de los problemas que yo veo. Algunos estudios que he puesto ahí para que veáis: eh, de 140.000 personas eh, ingresadas por infarto, más de la mitad tenía el colesterol por debajo de 100. Se ha intentado buscar de varias formas una relación directa entre el nivel de colesterol y las muertes por enfermedad cardiovascular. Nadie ha sido capaz. Esto entráis en, en PubMed o en cualquier base de datos de estudios clínicos, no en blogs que un tío escribe lo que quiere, en, en estudios. A ver, ¿qué estudio asocia una cosa con la otra? No hay. No hay porque no existe. Por eso el fabricante lo pone en la caja de las pastillas y en la caja del Danacol, que lo verdaderamente malo es tener el colesterol muy bajo. Cuando las personas envejecen y están a punto de morir, su colesterol baja, 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 y otros valores también. Y se mueren. No hay ningún estudio que relacione que con menor colesterol en una población hay menor incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular. Claro, si el colesterol no es lo que nos está matando, ¿qué es? Yo opino, después de todo lo que he leído, que es la inflamación. Y el principal causante de la inflamación es el azúcar. El azúcar. El azúcar que nos quieren vender como que, bueno, no sé, os puedo contar cosas que ya habéis escuchado, ¿no? ¿Cuánto azúcar necesita el cerebro al día? ¿No? Porque el cerebro necesita azúcar, ¿no? O sea, es es un, un hecho constatado que en la última cena allí había vino cordero y azúcar, porque esos tíos estaban vivos. Es un hecho constatado que en, el, en las cuevas en la antigüedad allí había gente cazando animales y comiendo azúcar. O sea, ¿cómo puede ser necesario el azúcar para el cerebro y que nuestra especie, que es el Homo sapiens, tenga 50.000 años y el azúcar, en el mejor de los casos, tenga 1.000? Y los otros 49.000, ¿con nuestro cerebro qué hacía? ¿Estevia? Es decir, no, 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 no parece, ¿no? Pero, sin embargo, como azucarera lo dice y lo repite y le paga a ciertos médicos y a ciertos especialistas para que lo digan, pues nos lo creemos. La página principal, no sé si la han cambiado, hace, hace un año de Azucarera, daba los 10 beneficios de consumir azúcar a diario. Yo os puedo garantizar, en el libro lo tengo, que los 10 son falsos. Ninguno es cierto. Ninguno. No es que están en la línea entre la verdad y la mentira. No, es que son pura mentira, basura. El, el cuerpo, el, el cerebro, no necesita azúcar para nada. Eh, el azúcar es un combustible es hidrato de carbono de absorción rápida, es un combustible. Si estoy a punto de hacer una actividad física, me puede venir bien tomar algo con azúcar. El problema es que se nos ha ido la cabeza entre tomar algo con azúcar y comer solo azúcar. Y la realidad, que ahora os lo voy a enseñar, es que comemos más azúcar de la cuenta. En España, en la península Ibérica, primer documento que habla de azúcar, que habla de azúcar. 1181 las primeras plantaciones de caña, muy cerquita de mi casa, en la Muñeca y en Vélez, Málaga, mediados del siglo XVI. Las primeras. O sea, ¿desde cuándo tenemos azúcar en, en la península ibérica? Desde hace millones de años, ¿no? Desde hace 400, 500 años, mal contados. Pero encima, si vemos la evolución del consumo, da miedo, da miedo. Producción anual de azúcar a nivel mundial, en el año 1800. 250.000 toneladas mundial. 1.900, 10 millones de toneladas. Año 2013, 183 millones de toneladas. Es decir, soy, no sé, yo ahí el crecimiento me parece que no está bien. Y en España creíamos que teníamos buenas noticias porque salió un estudio de azucarera, claro, supongo, financiado, que es que los españoles, en, en el año eh, 2003, consumíamos la mitad de azúcar que en 1987, de azúcar de mesa. Estábamos moderando nuestro consumo. Entonces, no es para tanto, oiga, échele usted, ¿acordáis de aquel anuncio, los que seáis un poco más mayores de mi quinta, que te decían, dos cucharadas de azúcar solo son 17 calorías? Pues ponte dos en el café, dos en el zumo, dos a medio, y eso no es nada. Lo, lo sumo en calorías y eso no es nada. Pero el problema de azúcar no es solamente la, las calorías. La verdad, la verdad, mirando el dato entero y no solamente el consumo de azúcar en cucharadillas, es que el azúcar per cápita en España en ese mismo periodo subió de 24 kilos a 30. O sea, ¿cómo puede ser que la gente utilice cada vez menos azúcar para echarle al café y cada vez consumamos más azúcar? Pues es muy sencillo, porque cuando entramos al súper, casi todo lo que tenemos alrededor tiene azúcar. En algunos supermercados americanos se ha hecho un muestreo. 82% de los productos que hay en un supermercado contienen azúcar. La Universidad de Barcelona lo publicó. Estima que en España el 75% del azúcar que consumimos no somos conscientes que la estamos consumiendo. Pero el azúcar es barato de producir. Y caro de vender. Y fíjate que solo vale cuánto. ¿Un euro al kilo? Pues el coste de producción es irrisorio. Céntimos. Es un supernegocio. Y el azúcar nos genera inflamación y nos genera enfermedad cardiovascular. Hay una sección dentro de mi blog, del el, el blog del libro Adelgazar sin Milagros, tengo una sección que llamo Denunciable, en la que cuando voy a un supermercado y veo que un producto realmente merece que alguien lo denuncie, Normalmente la Ocu viene, me mira el artículo y lo denuncia. A me parece bien. Este es un ejemplo, ¿no? Las natillas de chocolate sin azúcares añadidos de hacendado. No sé si se ve, yo creo que sí, en la composición, en rojo, el azúcar. O sea, los productos sin azúcar añadido tienen azúcar en la lista de ingredientes. ¿Esto cómo se come? Que no es el único, ¿eh? Que estés hacendado, que parece que yo, que ya una vez de, me dijeron en Valencia que hay que ver, que yo le ataco mucho a Mercadona. No, yo le ataco al que hace estas cosas. Ellos, ¿qué arducias han buscado? La palabra eh, azúcares añadidos y los tres asteriscos que veis ahí arriba. Y luego, en la lista de ingredientes, es que el azúcar está presente de manera natural en el chocolate. Porque como todos sabemos, tú puedes ir a una selva de Colombia, te subes a un árbol y coges una tableta de chocolate que de manera natural trae azúcar, ¿verdad? O sea, esto es lo que nos están diciendo, idiotas. Nos están diciendo, sois idiotas con consumir esto que sois imbéciles. Porque hay que ser imbécil para decir sin azúcar añadido, pero es que el, el, el azúcar del chocolate de manera natural. Claro, ¿alguien ha probado el cacao? El cacao está amargo como un demonio. Eso eso no puede. Tener. Los azúcares del cacao son mínimos. El cacao es básicamente un alimento que no tiene una gran presencia de azúcares. ¿Por qué, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me engaña? Esto es eh, lo que hacen. El proceso del azúcar, por no aburriros, porque la gente dice no, veis la imagen, no, parece que la caña, no, el azúcar casi brota, no, está ahí. Es que el azúcar natural. Pero ¿cómo que el azúcar natural? O sea, todo eso hay que hacerle al azúcar para a la caña, perdón, para conseguir azúcar. Hay que lavar, triturar. Calentar a alta temperatura, prensar en alta presión, macerar, secado en alta temperatura otra vez, granular, encalar con cal viva, ¿eh? carbonatación, sulfatación, baño de azufre, vapor en tres etapas, evaporación, limpiado, envasado. Eso. Eso es el azúcar. O sea, que, que yo espero que nadie se crea que uno coge una caña de azúcar allí por Málaga, por cualquier plantación, le corta la parte de fuera, la tritura un poco, ¡pum!, ya tengo azúcar. No, no, no. O sea, el azúcar es un producto altamente procesado y basta con ver cualquier documental de cualquier televisión que hay bastantes de una fábrica de azúcar para entender que de natural en el azúcar no hay nada, no hay nada. Sacarosa, azúcar blanca. Luego tengo la gente, no, es que claro, la sacarosa es el azúcar blanca. La buena es el azúcar moreno. Que como todos sabemos, pues uno coge una caña, la frota un poco y pum, azúcar moreno. No, no es así. El azúcar moreno es azúcar blanca con melaza. Yo sé que hay mucha gente que la vende y que es un negocio, pero no, no es cierto, no es cierto. ¿Qué es la melaza? Es otro producto que se extrae de la caña de azúcar. ¿Para qué se usa industrialmente la melaza? ¿Quién lo sabe? Aparte para cerrón, que aquí también lo sabéis seguro. ¿eh? Para engordar el ganado. La melaza se usa para engordar el ganado. Se le mezcla con los cereales para que engorde más rápidamente. Esto es lo que le ponen al azúcar blanca. No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor la morena que la blanca. En mi casa no entra ninguna. Si entra es... Testimonialmente. Yo, como la mayoría, tomaba café edulcorado con azúcar en su momento, después con edulcorantes, té verde, pues también edulcorado. Yo, o sea, es, es ridículo. O sea, el viernes que te tomas un té verde después de haber todo tomado, un o sea, yo tengo raíces de Marruecos, o sea, el té verde con azúcar y con menta en mi casa es habitual, claro. Tú imagínate una taza de té verde sin edulcorar. Cuesta, bueno, pues al cuarto día no solamente no cuesta, sino que uno empieza a apreciar a qué sabe el té. O sea, el té o el café no saben a lo que tomamos con edulcorante. El primer día cuesta, el segundo cuesta, al tercer cuarto día la cosa cambia, el cerebro se acostumbra. ¿Qué le pasa al azúcar? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta el azúcar? ¿Por qué en esto coincidimos casi todos? Porque a unas personas le gustan unas cosas, otras otras, pero en el azúcar es por casualidad? No. El azúcar genera endorfinas en el cerebro. La acción del azúcar en el cerebro es parecida a la, bueno, es la misma que la acción de las drogas nos hace sentir bien y nos hace recordar buenos momentos. Y nos hace... La, la, la gente yo le digo, oye, ¿te gusta el sushi? Sí. ¿Sabes que en, en, en un kilo de arroz de sushi hay medio kilo de azúcar? ¡Ah! Estás loco, digo, ¿no? Y mira la receta, ¿cómo se hace el arroz de sushi? Claro que hay medio kilo. ¿Por qué te eres que te gusta? ¿Por qué te ves que disfrutas? ¿Por gusto? No, no. Y los fabricantes, ¿por qué le ponen azúcar a todo? Vale, las funciones del azúcar son varias, ahora vamos a verlas, pero una de ellas es que te hace sentir bien. Entonces, el fabricante quiere que tú te acuerdes de su producto con una buena sensación. Entonces, ¿cómo te voy a dar una cosa amarga que no te gusta? Te doy una cosa que tú digas, mmm, qué rico, mañana compro otra vez Nor, o la, o, la marca que sea. ¿Qué es el azúcar? La, la sacarosa, porque luego, ahora vamos a ver la Segunda Guerra. ¿Qué es? Empíricamente hablando, químicamente hablando, es un disacárido. O sea, es una molécula que tiene dos monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. Cada dos moléculas juntas de eso es eh, una molécula de sacarosa. Eso entra en nuestro cuerpo y se descompone muy rápido. Y se descompone porque solamente hay que romper un atomito de enlace en glucosa y en fructosa. La glucosa es obvio. El cuerpo la utiliza como energía, se absorbe de manera inmediata. ¿Y la fructosa? No. La fructosa se va al hígado y en el hígado también se metaboliza, pero ya no tan rápidamente. Las utilidades principales del azúcar, por eso es un alimento muy extendido y muy utilizado, aparte de ser edulcorante, es un muy buen conservante. ¿Lo es? Entonces, claro, se lo puedo poner a un producto y... sin conservantes. ¿Y el azúcar? No, no es tan fácil. Tomate frito, no es muy típico. Tomate frito sin conservantes. Composición, tomate, agua, azúcar. Sí, tiene conservante. No es el conservante E que nos da miedo, ¿vale? pero, pero es claro que tiene un conservante. Tiene un papel estructural. O sea, la bollería, los dulces, tiene un componente en su estructura serio. O sea, ¿Alguien ha intentado hacer bizcochos y galletas...? Eh? sin azúcar o sin algún sustituto, se puede, ¿eh? pero cuesta, cuesta. Es difícil. ¿Por qué? Porque esa estructura, el azúcar se derrite. Yo llevo seis meses, seis, no llevo más, llevo casi nueve meses ya intentando hacer un tocino de cero sin azúcar. He probado de todo, de todo. Lo voy a conseguir, porque yo me lo propongo y lo consigo. Pero es casi imposible, porque claro, cuando el azúcar se derrite, el, el, tal, se pone el huevo oscuro, y ahora lo hago con eritritol y con stevia y sale el huevo amarillo, que parece un tecino de cielo radioactivo. Es no, súper difícil. Juega muchos papeles, pero claro, como es tan bueno, pues es nuestra droga del siglo XXI. Eso es lo que nos pasa, que comemos mucho azúcar. La gente me dice, hombre, eso es el azúcar blanco, hay que tomar fructosa. Ahora vamos a verlo problemas de salud que se asocian realmente en estudios con el consumo eh, continuado, o sea, el que tenemos como sociedad de azúcar, inflamación crónica. Hmm, espérate, o sea, el azúcar produce inflamación crónica y antes hemos dicho riesgo de enfermedad cardiovascular asociado directamente a inflamación y también hemos dicho que la estatina es un antiinflamatorio. A lo mejor ese 1% del estudio ¿vale? tiene alguna relación ¿vale? con el efecto antiinflamatorio de la estatina. Enfermedades cardiovasculares, degenerativas, neurológicas, Alzheimer por supuesto, el hígado graso. Cuando yo pesaba 113 kilos, uno de los problemas que tenía con tanta medicina era eh, el hígado muy graso. Pero muy graso. Tengo por ahí en Internet colgadas las diapositivas, o sea, una, una pelota de grasa ahí metida. Pues, como un año después visité a Eduardo Franquelo, que es el médico que me atendía, el internista, y me hizo otra ecografía. El tío puso una cara así rara. Dice, espera, perdóname un segundo. Y se fue para adentro y dijo, ¿dónde va? Y se había ido a por mi archivo porque en su cabeza eh, mi hígado era muy graso. Y cuando vio la diapositiva de mi nuevo hígado, ¿vale? no daba crédito. Y dice, no, esto es que me he equivocado. Yo pensé que este hombre tenía el hígado graso y ahora estoy viendo aquí la ecografía nueva y no, tiene graso, o sea que no. Y cuando vio las dos, me dice yo, esto es un, es un señor mayor, debe andar cerca de los 65, 66 años. Esto no lo he visto nunca. En 30 años. O sea, que un hígado graso que tardamos si se recupera años y años y años. Y cuando le conté cómo comía lo que había comido, que había quitado el azúcar, había quitado las harinas refinadas, el carbohidrato refinado en general, fuera de mi dieta. No daba crédito, no daba crédito. Pero ahí está, el hígado graso se produce por el azúcar y en, en, en concreto más por la fructosa que por la glucosa. Depresión. Azucarera dice que, el Azucarera Española, la empresa, dice que el azúcar previene la depresión. <laughs> o sea, ¿Por qué? Porque como le tengo usted drogado el día entero, se siente bien. ¿Cómo se va a deprimir? No, no, no es cierto. Hay, hay estudios que asocian la depresión y el envejecimiento prematuro y la oxidación con el azúcar. No voy a ir uno a uno, pero ahí, ahí tenéis la cantidad de problemas la gente que me defiende la fructosa porque es el azúcar natural de la fruta porque como es fructosa pues es natural de la fruta bueno no es oro todo lo que reluce empíricamente hablando la fórmula de la glucosa es la misma que la de la fructosa c6h12 o6 eh, ¿Qué ocurre? Que la glucosa se metaboliza en todo el cuerpo, cualquier célula del cuerpo utiliza como energía la glucosa y, sin embargo, la fructosa cuesta más trabajo. Hay que llevarla al hígado. Por eso produce hígado de graso, porque le damos una carga adicional de trabajo al hígado en metabolizar esa glucosa. Lo bueno que tiene la fructosa, que se asimila en el hígado más despacito, en lugar de producir un pico de glucosa en sangre, pues es más sostenido. Pero sin embargo, ¿para qué se utiliza mundialmente la fructosa también, como la melaza? Para el engorde. Y de qué están hechos los refrescos que nos engordan de jarabe de maíz de alta fructosa. Esto de que la fructosa es la solución a nuestros problemas, por tanto tomemos fructosa en lugar de azúcar blanco, quizás no sea tan buena idea. No me puedo enrollar mucho más, tengo un minuto. Solo deciros rápidamente dudar. Entramos sobre el mercado y dudar. Todos estos productos: pepinillos en vinagre, salsa de tomate, sopa de sobre, eh, cereales de desayuno, sushi, unos tacos tal. Todo eso tiene azúcar. Todo. Los pepinillos en vinagre, sí. La mayonesa, sí. A algún fabricante igual no le pone, pero lo común es que los pepinillos en vinagre lleven azúcar y que la mayonesa industrial lleve azúcar. Hay que eh, mirar. Lo que propongo y ya con esto prácticamente acabo. Creo que yo en el libro y en, en lo que intento hacer en Internet, la educación, identifico problemas. Obesidad infantil, hemos adelantado hace unos años a Estados Unidos en índice de obesidad infantil. Ellos ya se dieron cuenta que levantarse y dar a los niños zumo embotellado el día entero no era buena idea. Aquí ahora de repente nos ha entrado la, 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 el ímpetu a nosotros. No, venga, zumo a todas horas. A niños gordos. Síndrome metabólico y la diabetes, enfermedad degenerativa, enfermedad cardiovascular, la solución es la misma, educación, educación, educación. Desde pequeños, a los niños, los productos, tenéis que leer la etiqueta. Abajo a la izquierda, como quiere McDonald's, que sea la etiqueta. Ni ellos la entienden. Imposible. Con colores, con porcentajes, con gráficos, joder, si es más sencillo. Pónmelo todo. Los tenemos casi convencidos, han alejado por, por ración. El fabricante de patatas fritas dice que la ración son 30 gramos. Es imposible. 30 gramos son tres patatas. O sea, la gente se come un paquete entero. Me tiene usted que dar los datos por cada 100 gramos. Y hay que enseñarle a los niños, cuando vayan a comprar, que, que miren los valores nutricionales por cada 100 gramos, que sepan qué es lo que están comiendo. Mi llamamiento, y con esto acabo, divulgar la información, lo que sepáis, lo que aprendáis, lo que encontréis. Cuando veáis un estudio interesante, mandárselo a la gente, que la gente lo sepa. Que la gente sepa que la empresa más grande, por poneros un ejemplo, de stevia del mundo es Coca-Cola, Trubia, y la segunda más grande es Pepsi-Cola, Purevía Que sí, que la stevia, tal como sale de la planta, está muy bien, pero que lo que llega al supermercado no es lo que sale de la planta. ¿Vale? Y que si Coca-Cola está detrás y Pepsi está detrás, que su, ¿sabes? que su interés no es tu salud, es su cartera. Entonces, no porque, bueno, en España, aunque lo venda Azucarera, el producto es de Coca-Cola, que, que, no, que no me equivoco, es, aunque sea Azucarera Española truvia es Coca-Cola la dueña. Que entendáis que ese fabricante te lo dice, es marketing, que a eso me dedico yo, al marketing. Solo eso. Muchas gracias.